Hoy vamos a dar paso a un tema interesante que además es la primera vez que se hacen unas elecciones dentro de la cofradía de San Pedro Alcántara, nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora Santísima de la Soledad. De la Soledad. Y hoy están ellos aquí para, bueno, pues contarme y desglosarme un poco cómo han sido estas elecciones, ya que son las primeras y que ya ellos tienen su junta general y tienen todo, bueno, a falta de algunos detallitos, que por eso ellos me van a decir cómo han sido estas elecciones, cuántas personas han participado, a dar su voto, que creo que ha sido mucha, porque yo pasé por ahí para grabar el concierto y realmente vi mucho público, muchas personas interesadas en apoyar esta cofradía, y ahí tenemos los resultados, ellos mismos nos lo van a ir desglosando. Vamos a presentar, primero vamos a estar por la señora doña María José Chacón, vamos a continuar también con, bueno, nuestro florista preferido, que es el señor Antonio, que bueno, siempre nos rodea de flores y de cosas bonitas, no solamente a todos los hogares, casas y negocios, sino también, por supuesto, la cofradía, que también forma parte de esta junta, y que le damos también la bienvenida al estudio, y por supuesto también a don Fernando Guerrero, que también ha estado muchas veces en estas ocasiones, ellos han estado, sobre todo ellos dos, Antonio, porque tú has venido menos, pero que sí, que ellos sí han sido, siempre lo han tenido al día de las cuentas, de todo lo que se ha hecho dentro de la cofradía. Y ahora, bueno, para comenzar, daros la enhorabuena, porque son muy buenas noticias las que traéis hoy, y bueno, pues me gustaría saber que ya tenéis junta. Bueno, contadme qué va a empezar. Fernando, ¿te parece que me hables en general cómo han sido estas primeras elecciones y luego pues seguimos? ¿Te puedo decir una cosita? Sí, dime. No son las primeras elecciones, ha habido otras veces elecciones en la cofradía. Estas son las primeras después de la gestora. Vale. Pero ha habido otras, ha habido otras veces elecciones generales dentro de la cofradía. Vale, y dentro de la gestora, ¿por qué son las primeras? Porque cuéntame cómo, en qué situación estabais antes y qué situación es la de ahora. Bueno, actual. La situación anterior es de sobra conocida por todo el mundo, que era una junta rectora. Esto, en los casos, pues una intervención como en el caso que se intervino el Ayuntamiento de Marbella, ¿no? Pues se intervino y hasta ayer pues nos dieron de plazo para hacer unas elecciones y convocar dentro de la normalidad que debe de existir, pues que haya una junta de gobierno, ¿no? Sí hay que decir que son la primera vez que se presentan dos candidaturas en este pueblo para la elección de junta de gobierno, y sí es cierto también que es la primera vez que se hace dentro de la parroquia, según nos informan los hermanos que llevan 30 años al frente o trabajando en la cofradía, y sí es la primera vez que se hace con esta cantidad de personas. Antiguamente se presentaba una candidatura, con lo cual con que lo votaran 10 hermanos era más que suficiente. Al haber dos candidaturas, pues la verdad es que la cosa ha estado más emotiva, más emocionante, ¿no? Uh-huh. Yo quiero decir que, bueno, que ha sido abrumadora la mayoría, que la verdad es que no esperábamos este resultado. Pensamos que estaría muchísimo más ajustado. Pero bueno, ha sido bonito, ha sido una dentro de la elegancia y la educación, que es lo que nos ha llevado siempre, o hemos tratado las cuatro personas que estábamos al frente, de que haya siempre respeto a las personas que se han presentado ahora en la otra candidatura. Siempre se les ha invitado a que participen, a que estén, a que se integren dentro, de que aquí no debe haber rencillas ninguna. Y bueno, pues no sé, claro, cada persona somos distintos y creemos. Y en vez de unir, pues a veces que lo que hacemos es desunir al pueblo, ¿no? Y desde aquí, bueno, pues lamento que haya sido con tanta cantidad de personas los votos, porque han sido 203 votos a nuestro favor y 38 votos a favor de la otra candidatura, ¿no? O sea que hay mucha diferencia, Sí, hay mucha diferencia. Sobre todo porque, en fin, no esperábamos esto, pero sí quiero dar las gracias a los hermanos que han confiado en nosotros. Hará 3 años en el mes de enero que estamos aquí, aunque parezca que llevamos toda la vida. En 3 años se le ha dado la vuelta a esta cofradía en muchos asuntos, y esperemos que los 4 próximos años pues sigamos trabajando, y que esto vaya bien, y sigamos teniendo respaldo del pueblo, de los hermanos de San Pedro, que a veces, no siendo hermanos, se nos ayuda económicamente muchísimo, ¿no? Entonces eso es importante, que sigamos por este camino. Ahora mismo, bueno, pues tenemos un nuevo hermano mayor, que es nuestro amigo Antonio,
del cual pues nos sentimos orgullosos, porque es una persona humilde. Antonio es la paz, la calma. Antonio es el polo opuesto a Fernando Guerrero, ¿no? El polo opuesto. María José, que es la cordura, ¿entiendes? Nos falta nuestro compañero José Francisco Pavón y Torcuato, ¿no? Torcuato dentro de ha sido el fiscal de esta cofradía y seguirá haciendo por mucho tiempo, porque es una persona con una capacidad de tremenda de trabajo, ¿no? Y José Francisco y Pavón, que se incorporan ahora mismo con una delicadeza y una exquisitez y una corrección y una educación exquisita, ¿no? Y la verdad, bueno, pues podría estar alabando a cada uno de mis compañeros. No quiero terminar aquí sin dejar muy claro que le agradezco enormemente la ayuda. Todo lo que se ha hecho aquí en estos 3 años ha sido debido a que ha habido un grupo maravilloso dentro de, con mucho orden, dentro de lo que es el mandato, dentro de lo que es la Junta Rectora. Y la verdad es que el respaldo que hemos tenido por parte del pueblo, eso era a veces impensable, ¿no? Y esperemos que siga siendo así, porque es de la única forma que verdaderamente esta cofradía será grande y será la cofradía de todos los sanpedreños. No me extiendo más y, bueno, pues gracias realmente a todo el mundo por la ayuda que nos están dando y la que nos tendrán que dar en adelante, porque hay nada más que hacer esa casa cofradía que dijimos un día, y yo me prometí, dije, no quiero irme de esta cofradía sin dejar hecha la casa hermandad, ¿no? Y ahí está. Y lo vamos a intentar en estos 4 años, ¿no? La verdad es que no es fácil, no va a ser fácil, pero vamos a necesitar el pueblo entero de San Pedro para hacer eso, y se va a hacer. Fernando, lo que se propone lo consigue, seguro. Vamos a hablar con doña María José Chacón, porque ella también, de verdad, es una mujer increíble. María José, yo la verdad es que te admiro, porque hay que ver las comidas que se ha hecho, los eventos de dulce, de cosas, sin fin de cosas, además de tu trabajo, de la catequesis. No sé de verdad cómo lo hace, porque me parece que tienes una varita mágica para que luego, además, con mucho éxito todas las cosas. Me gustaría sí hablar un poquito más de estas elecciones, ¿no? Como comentabas, porque también tenemos que decir que esto viene todo de mano de un obispado, que esto no es que se reúna X personas, que sois todos personas de fe y personas serias y respetadas por todo el mundo, pero esto viene, los hilos diríamos, y lo que mueve es el obispado, o sea que esto son cosas serias, cosas que realmente tienen su finalidad, pero todo con mucho control y todo muy mirado, ¿eh? Que estas cosas se miran cada vez más con lupa, podríamos decir, ¿no? Me gustaría un poquito que desglosara también ya cada cuánto año vais a hacer esas elecciones, son cada 4 o 5, no sé, y cómo el obispado, ¿no?, ha llegado, bueno, pues también a dar su, ¿no?, su veredicto, diríamos, ¿no?, en este caso. Bueno, pues como todo el mundo sabe, como ha dicho bien Fernando, nosotros éramos una junta rectora porque así se decidió en su momento, el obispado lo decidió así por circunstancia de cómo estaba la cofradía. Y hace unos meses, a principio de año, más o menos, ¿no, Fernando? Rectifícame si... pues tienen una reunión con el obispado y el obispado decide que tiene que haber elecciones, pues para que el pueblo pues ratifique y nos diga con todo el derecho que podemos ser una junta directiva, no una junta rectora como éramos antes, ¿no? Entonces pues ponen como fecha noviembre, luego por una serie de circunstancias no se pudo hacer en noviembre y bueno, y se hicieron ayer. Ayer, a quien yo agradezco, a todo el pueblo de San Pedro, evidentemente, a todos los hermanos que fueron a votar, a los que no pudieron, porque me consta que ha habido WhatsApp, ha habido cosas de gente que no ha podido y ha querido estar, pero por las circunstancias no han podido. Y le agradezco igual a todo el mundo pues el apoyo que hemos tenido, porque es verdad que no nos esperábamos esta mayoría y esta participación de la gente. Yo estuve todo el rato dentro de la sala y me quedé asombradísima. Asombradísima. O sea, que son muchas personas las que votaron, o sea, no esperaba y tanto, ¿no? No esperábamos. Yo de verdad que hasta... Bueno, ayer ya fui un poco más optimista. Ayer no sé por qué me levanté más optimista y yo digo, bueno, pues mira, pues sí, pues a lo mejor ganamos. Pero de verdad que yo se lo decía a mis compañeros y decía, bueno, a ver lo que pasa. Y nunca, nunca jamás, yo creo que nos ha pasado a todos, 203 personas apoyándonos. Ya te digo, todo lo que hemos recibido por detrás, que no han podido venir,
Yo me sorprendí porque yo es que fui casualmente a grabar el concierto, coincidencia, ¿no? De concierto que costumbre en la iglesia y tal, y vi mucha afluencia, digo, habrá ahí un Belén o algo, ¿no? Y me asomé, ¿no? Y ya me enteré coincidió que era que estaba con el concierto con las elecciones del conservatorio. Y fue curioso la cantidad de gente, ¿no? Yo pensaba que era que mandaba un Belén o algo que había allí, ¿no? Y la verdad me llamó muchísimo la atención. Personas, ¿no?, que no salen nunca. Había una señora que llegó a las 7:45, que no sale porque ya está muy mayor, y fue a votar. En fin, gente que tú dices, bueno, ¿será que están contentos con nosotros, con la labor que hemos hecho, no? Yo me alegro, también se demuestra ahí la fe, ¿no?, de las personas también, en que realmente saquen los pasos, que se luche por todo lo que son nuestras tradiciones y nuestras cosas, pues que sí, no se deben de perder nunca, y que haya personas así, de verdad, voluntarias, que lo hacen altruistamente, vamos, que... Bueno, es que todo esto es voluntario o no sale para adelante, es que si no... Bueno, Antonio, ya tiene una responsabilidad mayor, ¿no?, ser el hermano mayor, ¿no?, que conlleva... Dentro de los miembros también, de los que estáis en la Junta. Sí, es mucha responsabilidad, pero vamos, yo creo que el pueblo de San Pedro, estos 200 votos nos dan una fuerza moral que es muy importante para nosotros. Teníamos dudas nosotros a ver estos 4 años, si la gente castaba en lo que se ha hecho, que ha sido bastante, y yo creo que el pueblo nos ha respaldado. De aquí también quiero darle las gracias a la otra candidatura, que las puertas nuestras están abiertas, que nadie se sienta ofendido si alguna vez hemos hecho algo mal, pero vamos, que las puertas las tienen abiertas también, claro, para que estén ellos también. Sí, lo bonito es la unión, ¿no? Cuanto más personas estéis unidas, realmente... mejor salen las cosas, ¿no? Con el apoyo de todos, pues los resultados son mejores. Es cierto que yo escuché comentarios de que, bueno, que esto era por trabajar, por sacarlo todo adelante. Bueno, pues como ha dicho Antonio, aquí tienen las puertas abiertas, y si es verdad que quieren trabajar por la cofradía, bienvenido, ¿no? Evidentemente pueden estar al lado nuestro, sin ningún problema, apoyándonos y trabajando con nosotros, que nos hace falta gente. Yo creo que la anterior cofradía que había antes de la Junta Gestora se le fue de las manos a la cofradía, se metió en una serie de inversiones que no se tenía que haber hecho si no tienes un presupuesto, ingresos o gastos, y ahí fue donde estuvo el fallo de ellos. Claro. Yo de aquí quiero darle que tenemos las puertas abiertas por si ellos quieren volver otra vez a... Qué bonito, eso es lo bonito, esa verdad, esos detalles, ¿no?, por parte de todos, ¿no?, que oye, que es muy desagradable, ¿verdad?, cuando hay así unos que dicen no, otros que dicen que sí, y al final todo se va al traste, y así, pues muy bonito por vuestra parte también. Ellos se lo han ofrecido, y mis compañeros lo saben, desde el primer momento se les ha abierto las puertas, se les ha dicho que estén, a Fran se le ha pedido reiteradamente que esté con nosotros, que se preparase, que fuese el próximo hermano mayor. Y eso era con la Junta Rectora, y antes de ser la Junta Rectora yo entré a ayudarles a ello, ¿no? Entonces, pues, lo que pasa es que, claro, pues no lo sé, ha habido algo ahí que no estaba, pero desde el primer momento siempre han tenido las puertas abiertas, y como dice Antonio, por favor, si lo que tenemos es que tratar de unir. No, la verdad es que yo he hecho muchas entrevistas y siempre vuestra actuación ha sido siempre de humildad y de respeto hacia todo el mundo, con lo cual de verdad no puede ser de otra manera. Es que no puede ser de otra manera. Ni nadie es imprescindible, ni tenemos imprescindible, que estar aquí de por vida. O sea, que esto es, hoy estamos nosotros, mañana estarán otras personas, y así es. Y cuanto más seamos, pues el abanico se abrirá a todos. Pues y las posibilidades. Enhorabuena, y esperemos que nos tengáis informado, como siempre lo había hecho puntualmente, de todo, bueno, lo que, cómo se va a desarrollar todo. El obispado, creo que hay algunas cositas, ¿no? El obispado ahora tiene que bueno, ratificar, digamos, lo que ha sido por votación. Me imagino que eso tardará unos días en llevarlo don Pedro, el cura que se ha encargado de estas elecciones. Y luego habrá una toma de cargos que será dentro de la parroquia, que juraremos todos, yo y mis compañeros, los cargos. Y bueno, y luego ya a trabajar, que nos quedan 100 días, ¿no? Decía ayer Javi García que eran 101 días. 99 días. Pues hoy ya nos quedan 99 días, que hay que trabajar mucho, que tendremos nuestra comida de hermano sobre marzo. No sabemos todavía el día, porque no hemos querido hacer nada así en concreto. Sobre marzo tendremos nuestra comida y ya luego nuestra Semana Santa. Claro que sí. Nuestras meriendas cofrades, que serán en el local que muy amablemente nos ha prestado Gregorio Aranda, que desde aquí le agradecemos, vamos, yo se lo agradezco enormemente, ese local que nos ha dejado tan grande, tan precioso y en tan buen sitio. Y allí haremos nuestras meriendas durante toda la cuaresma. Uh-huh.
Todos pues, los sábados de cuaresma. Claro que sí, que vamos, que viene todo el tiempo, va tan rápido que dentro 99 de nada, días. Vamos, ya, nada, nada. Ayer era, tenemos un no, que era 100 días, 99. Deja, no, relájate. Me gustaría finalizar esta entrevista con un mensaje navideño, ¿no? Si quiere, Antonio, da un pequeño mensaje y luego continúe. Pues, la señora Chacón. Y... Gracias al pueblo de San Pedro, no esperábamos este resultado. Desde luego nos ha sorprendido a todos. Este respaldo que nos ha dado el pueblo, vamos, nos ha hecho sentir maravillosamente. No esperábamos esto, gracias. Es verdad, lo que dice Antonio, que no lo esperábamos. De todas formas, felicitar a todo el pueblo de San Pedro, que tengan unas felices fiestas y sobre todo un mejor año, que llevamos unos años pues ahí a trancas y barrancas en toda la situación de todo, de España en general. Pues muchas felicidades y un próspero año 2015. Fernando. Bueno, pues felicitar, ayer lo hacía en mi empresa y hoy lo hago desde el nombre de la cofradía. Lo que dicen mis compañeros, gracias a todo el mundo que ha confiado en nosotros, gracias al pueblo de San Pedro Alcántara y bueno, pues qué más decir, pues que tengamos una feliz fiesta, que sigamos no siendo buenos, perdón, solo en Navidad, que sigamos siendo humildes y buenos durante todo el año. Y que traigamos teniendo, bueno, pues paz y bienestar. Y cuando hay, como yo digo, cuando hay, yo tengo un problema, pues mira hacia atrás que hay muchas criaturas con mucho más problemas. Así bueno, que, muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicidades gracias. A la cofradía, felices fiestas. Y bueno, nos veremos mucho este año en este plato. No me gustaría despedirnos sin no daros las gracias de nuevo, porque siempre estáis pendientes de esta cofradía. Así que... ¿Qué menos podemos hacer? Muchísimas gracias, ¿entiendes? A Pepe, que siempre está detrás de la cámara, muchísimas gracias a ambos. Y a vosotros.